Uno. Vamos a iniciar, por favor. Listo. Muy bien. Perfecto. En nuestra última clase ya de la materia. Entonces, creo que mi micrófono, mi parlante no está ahora. Bien. Señores, quería consultar cómo les ha ido a ustedes, qué han hecho, tienen tres proyectos, cómo les ha ido. Ya no tenemos más que avanzar, ya solamente ver sus proyectos nomás. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? No sé si alguien quiere compartir. Los escucho, ¿ya? Ya han terminado. ¿Qué les falta? Y vamos a abrir nuestro curso para la grabación, ¿ya? Porque todavía no hay nada. Vamos a ver aquí nuestro curso que tenemos. ¿Qué nos... Ya. A ver. Un ratito, por favor. Muy bien. Y tenemos que acceder aquí. Perfecto. Ya estamos accediendo. Ya un momentito, por favor. Ya, muy bien. Tenemos aquí circuito eléctrico y digital. Muy bien, tenemos nosotros acá. Y proyecto 1, diseño de letras, diseño de contadores. Y nos falta aquí lo que es no lo habíamos puesto, ¿no? Ah, no, está aquí, proyecto de integración domiciliaria, está aquí. Pero a este le vamos a poner, voy a compartir, ¿ya? Voy a compartir acá. Bien, seguramente en unos momentos le va a aparecer. Ya, entonces habíamos quedado que interauxiliar iba a tener 10 puntos. Ya. Aquí vamos a hacer el práctico 4, ya no iba a ir, sino que iba a estar en el proyecto de instalación domiciliaria. Entonces, este de aquí. Vamos a ir. Y le vamos a dar 10 puntos. Y su plazo es hasta el 7. Le vamos a poner hasta el 7 de abril. De abril a las 22 y esta a las 20. Y lo vamos a revisar el 8. Bien, ¿no? Ya está ya. Entonces, vamos a eliminar aquí lo que es el proyecto 4. ¿Ya? Porque este ya se está sumando allá al borrar. Perfecto, ya no está.
Y ahora vamos a anotar un ratito ya, que lo voy a hacer con usted porque después ya me olvido. Ya tenemos aquí, perdón. Aquí estamos. 20, 3. Un momentito aquí. Exposición 2. Porque, ah, sí, exposición 1. Aquí está, ya. 15, 20, 30, ya. Y aquí tenemos en cuenta proyecto. ¿Qué pasó? Práctica de álgebra de Boole. Proyecto diseño de letras. Diseño del contador. Ah, ya lo que es proyecto de instalación domiciliaria. Este viene a estar con 10 puntos, pero ¿y el otro? A ver, vamos a ponerle aquí 10. Un momentito. 10. Aquí yo tengo 50. Álgebra de Boole. Criterio 3, 20, 40 y 50 serían los tres proyectos. Y este pasa allá. Un momentito, por organizando para ponerlo a diseño e implementa. Ya diseña e implementa y se va a quedar con 5 puntos. Ya ya y el 10 va a pasar a criterio 3. Es construir circuitos digitales. Leo. Vamos a seguir el comando un momentito ya, por favor. Después ya pasa otra materia y ya no tengo 20, 20, 40 y 50. Con este son 50. Ingeniero, 20, una 30, pregunta. 40. Entonces, los tres proyectos que vamos a hacer suman en total 50 puntos de la nota final. Sí, los tres proyectos. Tenemos 20% de la evaluación final y los tres proyectos 10, 10, 10. Que todavía le falta el 50% de la nota. Ya, a ver, permítame. 20, El ah, no, aquí examen falta un final lo momento. vamos a dar El 6 o el mañana. 7, pues mañana o pasado. Ah, como usted indique, ¿cuándo quiere defender su proyecto? ¿Mañana y dar su examen el 7? ¿O quiere dar mañana su examen y defiende su proyecto el 7? Eso lo vamos a decir hoy. ¿Ya? Lo vamos a decir hoy eso. A ver, permítame aquí. La suma vale 15, 20, a ver, 20, 30, está bien, 5, 10, 15 y 15, 30, está bien, ahora sí, ya está bien, a ver, voy a revisar de nuevo, 15 y 5, 5, 8, 9, 10, 15 y 15, 30, 20, sí, ahora está bien, ya ahora guardo. Perfecto, muy bien. Y vamos a ver aquí un ratito quiénes van a poder dar examen. Ya, vamos a ver un poquito, por favor. No sé si habrán regularizado su situación. Tienen para hablar con la licenciada Leni. Vamos a ver.
ratito, por favor, está abriendo el sistema, ¿ya? Un ratito. Vamos a ver. Para que no haya problemas mañana. O pasado mañana, no sé. Aquí está. Muy bien. Don Barbosa tiene falta, ya no puede dar examen. Don Kevin creo que tenía que mandar una carta. ¿Ya? Pero ya don Barbosa aprobó el curso. Ya. No sé si podrá hablar. No sé. Entonces esas dos personas que están ahí con rojo tienen que avisarme cómo fue, si hablaron con la licenciada Laney para ver su situación. Ya hay dos personas. Según sistema, ya no puede dar examen Roberto. Y Kevin creo que estaba con una carta. Muy bien, señores. Entonces, vamos a irnos otra vez a nuestro proyecto de interaccionaria. Ingeniero. Para que usted, sí, dígame. Igual podría actualizar la fecha de los otros proyectos porque aparecen como atrasados. Ya ahorita lo revisamos, a ver. Vámonos a ejecución. Proyecto de integración de domiciliaria lo hemos hecho ahorita. Y vamos aquí a proyecto 1, diseño y letras. Vamos a ver para cuándo está. El 31 de marzo. Gracias, señor. 7 de abril. De abril, ya le vamos a poner hasta las 20 y atender por si acaso hasta las 10 de la noche. Ya, ahora sí, y lo vamos a revisar el 8. Ya. El 8 lo revisamos hasta las 23. Abrir perfecto. Bien, vamos al otro proyecto. Ya vamos a ejecución. Ya está abriendo un momentito, por favor. Aquí está, diseño de contadores. Está hasta el 11 de marzo, bueno. 7 de abril. Hasta las 20. Perdón. Y le ponemos hasta las 22 por si acaso. Y lo revisamos el 8. Abril. Muy bien. Ya lo hemos actualizado los tres proyectos. Hasta el 7 de abril. Ya, muy bien, señores. Ahora les pregunto, ¿quieren dar su examen mañana o el día miércoles? ¿Quieren entrar al examen? No lo escuché bien al señor. Ingeniero, un favorcito. Buen día. ¿Sí? Buenos días. Yo no pude subir mis exposiciones porque está retrasada la tarea. Ya, espere un momento. Vamos por favor. ¿Cómo se llama usted?
Alejandro González. Un ratito, voy a poner aquí. ¿Hay alguien más que no haya subido? Sí, solamente voy a habilitar. Ya, entonces lo voy a habilitar para todos, ¿ya? Okay. Lo voy a habilitar para todos. Un ratito, por favor. La primera exposición. Ah, no. Primera, aquí está. La segunda. La segunda. Ya, la segunda. Lo vamos a poner hasta hoy, hasta las. Como aquí estamos, ahora es 5 de abril. Hasta las 12, vamos. Ya. Y por si acaso lo vamos a extender hasta las 1. Ya, y lo revisamos el 6. Bien. Ya está la segunda. La primera, todos han presentado. Hay alguien que no presentó. Dije, yo puse casi de último los dos temas juntos, por eso no pude subir ni la primera ni la segunda. Ya, voy a editar la exposición 1, le voy a poner igual 5. Por favor. Ya. Gracias por avisar. 5 de Gracias abril. Gracias. Hasta las 12 y por si acaso lo ponemos hasta la 1. Exactamente. Y la revisión día 6. Ya. Perfecto. Ya. ¿Algo más que me puedan ayudar para organizarme? ¿Algo que les esté faltando? Ya. Mientras vamos viendo los trabajos, vamos a ver qué debe contener su proyecto para tener los 10 puntos, ¿ya? Vamos a ver lo que es la instalación domiciliaria, ¿ya? No pasa que los proyectos que guardé no los he podido. Hay unos proyectos excelentes. Hay personas que trabajaban en instalaciones eléctricas y han presentado unos documentos, pero no los he podido encontrar. No sé si al formatear se han ido. ¿Ya? Bien, entonces, señora, aquí es, me indica si puede ver el documento, ¿ya? Para que podamos verlo entre todos. Sí, se ve. Ya, muchas gracias, señor. Bien, su proyecto para tener 10 puntos tiene que ir con el formato de proyecto, ¿ya? El formato de proyecto incluye una carátula, como si fuera un proyecto de tesis o de grado, ¿ya? Una carátula tal como esto es lo que yo le he pasado a usted, ¿ya? O creo que uno más completo le he pasado, ¿ya? De Carlos Juaniquina, creo que es el que le ha pasado. Me hubiera gustado encontrar el otro donde está el plano de la casa, bien dibujado. En Visio, unos lo han hecho y otros lo han hecho en AutoCAD. Ya, pero vea usted cómo lo hace. En Visio es un programa que va a hacer. O si no, lo hace con Word, ¿ya? No es un trabajo de ingeniería eléctrica, es algo que queremos ver si usted. Puede hacerlo, ¿ya? Entonces, tiene la carátula, tiene que tener esto, ¿ya? Si no la tiene, ya se le va a disminuir los puntos. Tiene que tener un índice, ¿ya? Un índice indicando el contenido que tiene su proyecto, ¿ya? Aquí tiene introducción, objetivo, marco teórico, diagrama eléctrico, cálculos, instrumentos y herramientas que se usan, una conclusión de su proyecto y anexo, ¿ya? En la introducción, aquí tiene usted la guía, ¿qué es lo que tiene, ya? Siempre hace una breve introducción de por qué quiere realizar
esta instalación. En su proyecto, por ejemplo, uno nuevo que usted va a implementar como ingeniero industrial, va a poner ahí una introducción, el por qué quiere poner este proyecto, implementar un proyecto nuevo, un antecedente, una introducción. La importancia de su proyecto, ¿ya? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Luego, objetivo. ¿Por qué quiere usted implementar este proyecto? El objetivo. ¿Ya? Mi proyecto nuevo, por así decir, es, no sé, pues optimizar, digamos, los proyectos, la producción, no sé dónde, en qué fábrica va a trabajar usted, de repente una fábrica, no sé. Optimizar la fabricación de tubos, digamos, ¿no? Duplicando su producción, algo así, ¿no? En este caso, el objetivo es la instalación eléctrica, ¿no? Diseñar un, dimensionar los conductores térmicos, ¿no? Instalación domiciliaria para que cumpla con los estándares, ¿ya? Bien, entonces, esto es un, usted tiene que tener un objetivo. El marco teórico comprende todo lo que es los conceptos. ¿Qué es corriente eléctrica? Eléctrica. Por ejemplo, aquí tiene que poner, tiene que investigar, poner ahí cuál es la diferencia entre una instalación 200 y una instalación de 380. ¿Ya? Una instalación bifásica y una instalación trifásica. ¿Por qué algunas casas tienen instalación trifásica? ¿Por qué algunas casas tienen instalación bifásica? Bifásica es lo que todos tenemos, 220. Pero hay casas que 380 voltios. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces supone que usted aquí, ¿ya? La diferencia entre la instalación bifásica de 220 y la 380 voltios consiste en, ¿no? En que la instalación de 220 solamente le puede entregar hasta 70, 80 amperes. Si su, todos sus productos, sus equipos eléctricos que tiene en su casa superan los 70, 80 amperes, entonces ya usted va a pagar un consumo muy caro, ¿ya? Entonces, para eso se tiene que hacer instalar lo que es una instalación trifásica, porque usted es por encima de los 70 amperes, por así decir, 100 amperes. 100 amperes ya no le puede dar CRE con bifásica. Si usted utiliza 100 amperes con 12, va a ser multado por CRE, ¿ya? Porque usted le está pidiendo mucho a una instalación que solamente entrega máximo 70 amperes. Entonces, lo que va a hacer usted es recalentar los transformadores. ¿Ya? Entonces, usted tiene que avisar a CRE. Yo tengo motores, tengo una carpintería, he puesto motores y ya mi consumo de 50 amperes se ha elevado 20 amperes, 20 amperes más, 70 amperes. Entonces, va a ir usted y se va a hacer instalar una instalación trifásica. ¿Por qué? Porque tiene motores. Tiene otros equipos grandes, ¿ya? Bien, eso tiene que poner acá, qué es la corriente eléctrica, qué es la resistencia, qué es la potencia, todo concepto inherente a la instalación domiciliaria. La ley de Ohm sobre el aterramiento tiene que poner aquí, ¿ya? La ley de Coulomb, ley de Gauss, todo esto aquí usted lo tiene. Y a esto usted le va a añadir, ya le va a añadir aquí por lo que no está lo que es la, ¿cómo ya ni me acuerdo? La potencia activa, potencia reactiva, ya eso tiene que ponerlo, ya aquí. Bien, entonces, bien, ¿qué más tiene que poner? Las normas que se utilizan. ¿Qué normas tenemos en Bolivia? ¿Ya? ¿Qué norma? La norma brasilera, la norma americana y la norma boliviana. Usted se va a entrar ahí a internet y pone este resumen de norma boliviana instalaciones eléctricas, resumen de norma brasilera instalación eléctrica.
resumen en norma americana, instalación. Entonces va a ser un quality trace, que es un copy-paste, ¿ya? Y las ponen, ¿ya? Lo ponen. Quita la organización de cable eléctrico en las instalaciones eléctricas, ¿ya? Aquí está, mire, su compañero ha puesto la norma NEMA y ANSI americana y le ha puesto la europea y ha puesto los símbolos, ¿ya? Símbolo de instalaciones eléctricas. Usted pone aquí símbolo de instalaciones eléctricas bolivianas o en Bolivia y le va a salir ahí. Es, lo que tiene que hacer usted es un copy-paste, ¿ya? Un copy-paste. Y aquí ve un dibujo, un plano de la casa que él tiene, ¿ya? Tiene una cocina, dos dormitorios, una sala, ¿ya? Un baño, un comedor, ¿ya? Y ahí le ha puesto los símbolos, ¿ya? Y aquí está su cálculo. Los cálculos ha puesto él, tiene 8 focos de 50 vatios, ¿ya? Total 2 vatios. Todo lo está poniendo en vatios él aquí, ¿ya? Tiene un equipo de sonido con 350 vatios, ¿ya? Tiene 3 televisores, tiene 2 heladoras, un freezer, un aire acondicionado, una plancha, un microondas, todo lo que usted tiene en su. Ya es para que usted pueda ver si sus cables de usted están bien dimensionados o cómo debería estar su casa. ¿Para qué le va a servir? Porque cuando usted sea ingeniero o encargado de un proyecto, usted va a poder interpretar ya, estos datos de vatios y amperes, ¿no? El albañil que le diga a usted, mire, estoy poniendo este cable número 12 o número 14 o número 16 porque soporta 20 amperes. Él empíricamente, digamos, le han dicho que es así. Sabe, dice, a ver, si necesita 20 amperes, entonces no es este cable. Este señor me la está charlando, ¿no? Aquí, si es 20 amperes lo que voy a consumir, el conductor o la matriz tiene que tener un cable número 8, número 6. ¿Ya? Entonces ya usted va a poder interpretar. ¿Cuánto es el consumo? Ya tengo 42 amperes. Ya para 42 amperes necesito yo un cable número 8, por así decirlo, o número 7, o número 6. Usted va a decir, ¿por qué le has puesto un número 10 aquí? Si es 42 amperes. No, es que con ese. No, señor. Ya yo sé interpretar todo esto. El cable que necesitamos aquí es el número 6, o número 6. 7 u 8, no sé, dependiendo, ¿ya? ¿Qué hace cambiar y poner lo que es correcto? Porque a veces la empresa que instala, por ahorrarse unos quintos, le pone un cable 20 amperes, uno de 20 amperes cabalito, ¿no? Usted no tiene que darle un porcentaje adicional, mínimo un 20%, ¿ya? 20 son amperes, ya tiene 2 amperes todavía. Si usted es más precavido, 25 amperes, pongan un cable porque puede ser que mañana traigamos maquinaria más. ¿Ya? Entonces, usted ya va a poder interpretar y dimensionar rápidamente si la instalación eléctrica se la están haciendo en forma correcta. ¿Ya? O se la están charlando ahí, ¿no? Usted puede demandar ahí. Todos me han puesto cables que no son. ¿Ya? Y el término que va a la calle tampoco es el que corresponde. ¿Ya? Y dice, no me ha puesto un diferencial, no ha puesto solamente término. ¿Y qué pasa si alguien sin querer topa uno de los conductores? ¿Qué lo va a proteger? El diferencial lo va a proteger. Tiene que entregarme usted todo bien según las normas. Y si le entrega la instalación domiciliaria o de su empresa y no tiene aterramiento, ve usted el aterramiento que es una varilla de cemento. No, señor. Vamos a hacer medir la tierra. La tierra tiene que darme mínimo o máximo 8 ohmios. Usted me está entregando con 30 ohmios. No, señor, ese trabajo está mal. Ya a mí no me la va a echar larga. Entonces, usted está siendo capacitado en esta área con lo. Va a poder interpretar el consumo total de su
de su edificio, de su casa, y rápidamente va a hacer ya, por lo menos esto va a poder hacer. Ya para hacer un trabajo más detalle es estudiar ya la profesión de ingeniería eléctrica. Por lo menos usted lo va a hacer. Va a poder darse cuenta de los conductores, del térmico, del aterramiento. Ya, eso sería ya. Aquí están los cálculos que él ha hecho. Y aquí está implicando el 20% a lo que él calculó. ¿Ya? Y sobre eso ya le dio 65 amperes. ¿Ya? ¿Qué le da a usted? 50 amperes le da un térmico de 50 amperes, pero sus cables resisten 30 amperes de ellos. ¿Ya? Entonces, si usted está sobrepasando los 70 amperes, o puede ser que los de CRE le digan, mire, usted está consumiendo 70 amperes, y si recibe visita y alguien trae su secador de pelo, su plancha, ya va a subir a 75 amperes. Le conviene tener una instalación trifásica, ya no una monofásica. Así puede tener libre usted hasta 150 amperes, 200, y va a pagar menos, porque si paga así con 70 amperes, va a pagar caro. ¿Ya? Y si le suba 75 amperes, va a venir una multa, no es para eso, ¿ya? 50 amperes lo que le entrega la CRE, el térmico, de la calle, ¿ya? Pero su cable de ellos hasta 80 amperes. Bien, entonces, ese es su cálculo de ingeniería, y aquí tenemos lo que es los cálculos, ¿ya? El detalle. ¿Qué instrumento y herramienta necesita? Eso tiene que ponerlo. Ya aquí lo ha puesto su compañero destornillador, todas esas cositas. Y los instrumentos, ¿no? El multímetro, ¿no? Aquí está el multímetro, ¿ya? Y le ha puesto incluso unos dibujitos ahí. ¿Ya? Y conclusión. Conclusión, aquí tiene que corregir, ¿no? La letra. Pone usted, ahí tiene la guía, ¿ya? Se ha logrado dimensionar la instalación, ¿ya? De una instalación domiciliaria, siguiendo todas las normas, ¿ya? ¿Ya? En dimensionamiento de térmico, aterramiento, ya todo eso lo va a escribir acá. Ahí tiene la guía, ¿ya? Y aquí tiene el anexo que ha puesto su compañero, ¿ya? De cómo es lo que se debe hacer la instalación domiciliaria, ¿ya? El térmico general, el diferencial y el tablero que va dentro de la casa, ¿no? Yo aquí en mi cuarto, en la cocina tengo un tablero donde tengo un térmico para todos los enchufes, un térmico para la luminaria, para los focos, ¿ya? Y otro térmico que lo que es el baño, ¿ya? Entonces así puede hacer reparaciones sin perjudicar a las otras áreas, ¿ya? Y están algunos anexos de los materiales, ¿ya? Algunos consejos. Usted va a optimizar esto, porque esto lo está recibiendo usted como un obsequio o algo así, para que no le cueste, ¿ya? Si usted me presenta esto igual, tal, y solamente me cambia este dibujito y el cuadradito, yo no le voy a poner a usted los 10 puntos, porque usted no es casi nada. Está haciendo este cuadrito y está haciendo esto, ¿ya? Yo no le voy a poner los 10 puntos porque optimizando, tiene que optimizar usted esto, ¿ya? Yo me voy a fijar a ver, este señor le envié este proyecto y lo único es enviarle el nombre y ponerle muy bien. Yo ya le avisé que así no le iba a poner los 10. Tiene 2 puntos por haber puesto su tablita Excel, puesto su dibujito. Los 8 puntos son lo que yo le pasé. ¿Ya? Entonces usted tiene que poner, después para que no reclame. Y si usted, digamos, dice, no, mi proyecto está completo, a ver,
Veámoslo. Ya, esto yo le pasé y lo único que hizo usted fue ponerle su tablita Excel y su dibujito de su casa. ¿Ya? Nada más. Entonces no merece los 10 puntos porque todo esto yo se lo he pasado. Optimícelo usted. Va a encontrar, entra a internet y pone proyectos de instalación domiciliaria. Y le da un montón, más de 100 le van a salir. Entonces va usted a capturar, pues, ah, esta partecita me parece interesante y lo copia, pues, ¿no? Lo copia aquí, pica y yo me voy a dar cuenta. Ya, eso es en cuanto a la instalación domiciliaria. ¿Ya? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto, por favor? ¿Alguien me puede? Ingeniero, buen día. Yo Buenos tengo una días. duda. Bueno, pasa que yo tengo mi casa y en mi casa, en la parte más afuera, tengo una venta, o sea, una tienda donde tengo Ya. freezer, heladera y algunas cosas más que consumen energía. Entonces, ¿eso más tengo que añadir a mi casa o simplemente lo de mi casa? Sí, todo, todo, para que usted sepa si está bien dimensionado o no su instalación eléctrica. Todo tiene que sumar todo el consumo, ¿ya? Ah, ya, listo. Gracias, ingeniero. Gracias. ¿Alguien más, por favor, tiene alguna duda? Ingeniero, decía que para Sí. mañana, para el miércoles, íbamos a hacer defensa de proyecto. ¿De cuál proyecto vamos a hacer defensa? De los tres, ya no hay tiempo, pues ya se acaba el miércoles, se acaba ya la clase. Tenemos mañana para defender el proyecto y la instalación y el examen el día miércoles. Tiene que defender. Su proteo tiene que estar funcionando, ¿no ve? Porque ya su compañero incluso le dio una clase, creo, de Zoom para poder usar. ¿No? Pero tienen todavía para poder hacerlo. ¿Ya? Tiene todavía para hacerlo. ¿Ya? Tenemos 2 horas, digamos. Entonces, en esas 2 horas, 10 minutos cada 10 minutos que dé, digamos, son 100, 200, casi 3 horas. Pero no creo que dure 10 minutos de exposición. Va a ser menos todavía. Me muestra, aquí está el profesor mi cálculo. Vámonos al contador. Está funcionando. Perfecto. Dice funcionando. Perfecto. No es más, señor. Ya, muchas gracias. Ingeniero, ¿nos podría mostrar un proyecto de contadores, por favor? Contadores. Ya les envié. Contadores ya les envié, ¿no ve? Pero vamos a ver aquí, voy a ver qué es lo que le he enviado. Vamos a buscar aquí uno, ¿ya? Vamos. ¿Qué ratito se corta? Va a esperar unos 5 minutos, ¿ya? Que hay alguien que está en la red. Voy a buscar aquí lo que es proyecto de contador. Abrió un poquito, por favor, ¿ya? Voy a ver el documento. Ya, quiero ver un documento de proyecto de contadores. A ver este de aquí. Lo voy a abrir. Un momentito, por favor. Ahorita voy a grabar. Ya, es que no estamos viendo nada todavía. Ya, aquí está. Ya, está un proyecto. Vamos a ver este de aquí. Ya, muy bien. Aquí está, señor. Ya. ¿Me indican si pueden ver el documento, por favor? No se ve. Ya, un ratito van a esperar. Ya, ya está compartiendo. Vamos a esperar, es que el internet a veces es lento. Ya, el internet a veces es lento. En este proyecto está el contador en serie
y el contador de 0 a 72. Dos proyectos en un solo informe. ¿Ya? Hay dos proyectos en un solo informe. Entonces, le va a servir a ambos grupos. ¿Ya? Y lo mismo, señores. Si yo encuentro que no le han cambiado casi, no va a tener los 10 puntos. ¿Ya? Tiene que hacer optimización. ¿Ya? Tiene que ser muy bien. ¿No les aparece todavía? ¿Me indica, por favor? Sí, ya se ve, ya se ve. Ya, perfecto. Voy a empezar. Lo mismo. Este tiene el proyecto de contador en serie, ya los números. Yo me había equivocado y le he puesto el 8 y el 9 y que lo elimine, ¿no? Y pongan solamente del dígito 0 al 7. Tiene su carátula, tiene su índice, ¿ya? Aquí, todo el marco teórico, ¿ya? Aquí está la introducción y explica el diagrama de estado, qué son los contadores síncronos, asíncronos, qué es un mapa de Carnot, qué son las compuertas lógicas, ¿ya? Y aquí está la ingeniería. Mire, aquí está la ingeniería de lo que es este número de 5167234040 y de 0 a 70. El primer proyecto, aquí está su tabla de transición, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está su diagrama de estado. ¿Qué serie es la que yo voy a seguir? 5, primero, después el 1, después que aparezca el 6, 7, 2, 3, 4. Esa secuencia quiero yo. Esta secuencia quiero. Entonces, en base a esa secuencia, yo hago mi tabla de transiciones. Mi columna de estado presente con las tres letras. Luego mi columna del estado futuro con las tres variables. ¿Ya? Entonces aquí tengo, como son tres variables, necesito tres flip-flop. ¿Con qué está hecho? Con JK, ¿ya? JK. Entonces fíjense acá, ya usted lo sabe hacer. Aquí por favor me otra vez le hago acuerdo. Yo le había dicho, le puse uno a todas las X. No, es solamente se pone uno al lado, ¿ya? Cuando hay un uno al lado. No en forma diagonal, tiene que ser vertical o horizontal, ¿ya? Ahí nos conviene ponerlo la X igual a 1 para poder agrupar, ¿ya? Y aquí está el ejemplo, mire, está bien, bien hecho, bien bonito, ¿ya? Son responsables y van a ser buenos gerentes, ¿ya? Porque les gusta hacer un buen trabajo. ¿Ya? Y aquí está su diagramita, mire, le salió facilito a él. Solamente esto, mire. Esto salió. Y luego está su circuito para el free flow. Mire, aquí está. Aquí está los tres su decodificador. De binario a decimal. Está ahí su decodificador. Entonces, aquí usted puede leer fíjense que aquí puede leer lo que es lo que ha utilizado y esto lo va a poner usted igual. Un display de 7 segmentos, cátodo común, un 7448 que es este aquí, de binario decimal, una compuerta AND de dos pines, una compuerta AND de 3 pines, un reloj, un flip-flop JK, bueno acá, un logic state, ya. Con puertas OR con 2 pines, con puerta OR con 3 pines y resistor, ¿ya? Entonces va a ser facilito a usted hacerlo, ¿ya? Y aquí tenemos la serie, ¿ya? La serie. Y aquí tenemos lo que es su diseño contador. En número, de 0 hasta el número 72. ¿Ya? Ahí está. Lo que aquí le va a añadir usted un anexo, ¿ya? Le va a poner anexo. Le va a poner, digamos, la especificación del display cátodo común, de las compuertas LAN, OR. Va a buscarse circuito integrado. No pone ahí en internet,
circuito integrado que tenga compuertas OR, y eso le va a poner ya para que esté más completo. Muy bien, señores. Ahora veamos acá, ya veamos aquí. Esto es el Proteus, ya. Y fíjate, están los componentes que los que van a ser contadores. Un display de 7 segmentos, ánodo común, un 7497, un 7490, que son decodificadores, un 55, que es el reloj, ¿ya? Aquí están todos los componentes, ¿ya? Que usted va a necesitar. Entonces, esto hay muchos en internet. Ya usted pone contador de 0 a 72, de 0 a 90, ¿ya? Y le va a salir ahí inventarlo, ¿ya? Le va a salir a nosotros estos que son nuestros decodificadores, ¿ya? ¿Por qué para aquí en 72? ¿Ya? ¿Por qué para aquí en 72? Fíjense acá. Aquí tiene unos pines de reseteo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí estos resetean. El número, no se ve bien, número uno ahí, que es ahí, reset, algo así. Sí, eso dice, no lo veo bien. Ya, perfecto. Entonces, fíjense. Resetea en 72. Perdón. Perdón, señor. Un ratito. Ya, señor. Muy bien. ¿Por qué resetea en 72 acá? Fíjense, aquí tenemos circuito que tiene 4 flip-flop. ¿Ya? 4 flip-flop. Un circuito que tiene 4 flip-flop. ¿Ya? Entonces, aquí, fíjense, vamos a hacer, a ver si se puede acá. Este es el bit menos significativo, ¿ya? Este es el bit menos significativo. Ya tenemos 1, 1, 1 y 1, digamos, ya si fuera así, digamos, ya el bit menos significativo al más significativo. Entonces, yo tengo acá, fíjese, este flip flop es para un display. Ya es para un display acá. Y este flip flop es para este otro display. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Este cuando llegue a 2, ¿ya? Eso significa que aquí, que el 2 tiene que estar aquí, que tiene que estar en 0, este en 1, este en 0 y este en 0. 1, 2, este tiene que estar en 1, este de aquí. Y este, ya, este tiene que estar en 1, este tiene que estar en 1, ya, tiene que estar en 1. Para que sea 2, digamos, ya. Aquí tenemos, a ver un poquito, por favor, vamos a ver. Este está en 1, ya, y este de acá tiene que estar en 0. Bueno, vamos a poner tal como está ahí, ¿ya? Un momentito, por favor. 0, 0, digamos. Ay, perdón. Voy a borrar esto, ¿ya? Mejor lo voy a hacer con este. Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer aquí con una rayita más. Entonces, este tiene que estar en...
Este tiene que estar en 1, ¿ya? Entonces, este tiene que estar en 1. ¿Ya? Y este de acá, vamos a ver, tiene que estar en 0. Este le voy a poner, vamos a ponerle, este tiene que estar en 0, ¿ya? Vamos a ver qué nos sale, a ver si nos sale este. A veces cuesta. Bien, entonces fíjense, tenemos 1, 0, 0 por 1, 0. A nuestra salida vamos a tener 0. Entonces aquí vamos a tener 0 a nuestra salida. Ahora vámonos aquí a este otro. Ya tiene que llegar a no ser 1. Sí, está bien. Aquí tenemos 7. Este tiene que estar en 7. Lo mismo acá. Para que esté en 7 aquí, tiene que haber 1, pero lo voy a poner así con letras mejor, ¿ya? Tiene que estar este en 1. ¿Ya? 1. El otro tiene 1. Ya se lo voy a poner a un ladito porque es muy grande el número. O voy a achicarlo. No, no puedo ahorita. Así nomás. El otro 1 aquí abajito. 1 y otro 1. ¿Ya? Otro 1. Entonces los 3 tienen que estar en 1. Los 3 primeros bits tienen que estar en 1. ¿Ya? 1, 2 y 4, 7. Y este último tiene que estar en 0. ¿Ya? Entonces fíjense acá. Ya tenemos 1, 1, 1. Aquí la salida es 1. ¿Ya? 1. 1 por 0, 0. Entonces aquí tenemos 0. Y este 0 va a hacer que se altere, que vuelva a 0. ¿Ya? Que vuelva a 0. Aquí la salida va a hacer que este lo resetee a 0. Y vuelva a entrar en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta llegar al 7, 2. Y otra vez vuelve a 0. ¿Ya? Es un ejemplo. Esto viene a ser un flow. Hay un circuito integrado con 4 free flow. Un circuito integrado con 4 free flow. ¿Ya? Y su decodificador de binario a decimal. Esto está en binario, ¿ya? Y esto está en decimal, ¿ya? De esa forma es que se resetea esto de aquí, ¿ya? Llega a 2 y es 7 y se resetea, ¿ya? Bien, voy a ver si tengo otro ejemplito aquí, por favor, permítame, voy a revisar. Para mostrar otro circuito con otra detención, ¿ya? Para abrir ese de ahí, bueno, permítame un momentito. Esto es. Vamos a ver si hay otro. Contador. Y vamos a ver aquí de 0 a 89, dice. Vamos a ver. También es proyecto. Hay. Proyecto. Ay, ¿qué dice? De 0 a 99. También. Permítame un momento, estoy buscando uno ahí. También, proyecto. En Proteus está todo. Ya todo está en Proteus. Ya no tengo. Ese es el único proyectito que pude salvar de contadores. Ya. Eso sería. Bien. Entonces, le voy a enviar este proyectito más para que lo pueda tener.
¿Ya? Bien, un momentito, por favor. Ya, entonces, este proyecto en informe, ya, en informe, ha hecho una obra y lo ha podido hacer. ¿Ya? Esto es toda su tabla de verdad. Aquí está lo que es todo. Número de serie. Bien. Esto hay en internet. ¿Ya? Y se lo explica paso a paso cómo armar cada uno de ellos. ¿Ya? No, nosotros por falta de tiempo no lo hemos podido hacer. Pero en ingeniería, ya así digamos en detalle. Simplemente aquí, como ya están los free flows aquí en un circuito, los cuatro, utilizamos eso nomás. Lo que sí nosotros aplicamos como ingeniería es todo esto de aquí. ¿Cuándo vamos a resetear? ¿Cuándo vamos a resetear, digamos? ¿Ya? Vamos a resetear cuando esto llega a 72. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tiene que estar en... ¿En qué número quiere que resetee? Por favor, ayúdenme a alguien. ¿En qué número quiere que resetee? Para que hagamos un ejemplo más. Solamente este pedazo tenemos que implementar. Porque esto es un copy-paste. Esto es un contador y su ingeniería de ustedes, esta partecita de aquí nomás. Díganme un número que quiera contar de 0 a 99. ¿Dónde quiere que acabe de contar, por favor? Para que tratemos de hacerlo aquí.90. ¿En cuánto? 90. 90. 90. Entonces, vamos a poner aquí para no olvidarnos 90. ¿Ya? 90. Ya, vamos a ver si podemos. A veces se nos complica, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle 90. Y 90 que acabe de pintar. ¿Ya? 90 que acabe de... Para un ratito, por favor. Un ratito. Ya. No hay culpa. Bien, entonces, vamos, ayúdeme usted, por favor, ya que a veces usted está con más lúcido que yo tratando de... Todo se este tiene que llegar a 0 y este tiene que llegar a 9. Este de aquí ya, este de aquí. Entonces, para que llegue este a 0, estos tienen que estar en 0. Los cuatro tienen que estar en 0. Ya lo voy a poner así arribita aquí: 0, 0, 0, 0. Los cuatro, ya así lo voy a poner a un ladito. Para que no me estorbe. 0, 0, 0. Y este de aquí, para que llegue a 9, ¿cuánto debe estar? Para que llegue a 9. 1, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 8, 1. Entonces aquí tiene que estar en 1. Así, ¿ya? En esa serie que está. Esta rayita de aquí. Así para que usted se dé cuenta, ¿ya? Si no se ha dado cuenta, este cero tiene que estar aquí. Este otro cero tiene que estar ahí en esta salida de acá. Este otro cero en esta salida. Y este otro cero en esta salida. Cero, 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 cero. ¿Ya? Y aquí va a haber un 1 en esta salida, un 0 en la segunda, un 0 en la tercera. Y un 1 en la cuarta que pueda dar el 9. 1, 2, 4, 8. 1 y 8 dan los 9 y aquí es 0. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Veamos. Tenemos una compuerta aquí, ¿ya? Donde tenemos 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos solamente 2. ¿Ya? Tenemos solamente dos pines. Y queremos que vaya aquí. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer?
Y cuando este llegue a cero, a ver, cuando este esté en cero, este esté en cero, pero aquí podemos, aquí necesitamos, necesitamos que esté en cero. Todos estén en cero, en este para el display ya. Todos que estén en cero. Ya, ¿cómo podemos hacer aquí? A ver, nuestra compuerta. Tendríamos que hacerla de 4. A ver, tenemos que hacerla así. Ahora voy a intentar, voy a ver si me permite acá hacer esto, ¿ya? Permítame un momentito. Vamos a ver si me permite. Es más fácil. Para que esté bonito, digamos. Y me permitió. Yo necesito ahí que esté los 4 en 0. Y ya, aquí los 4 que estén en 0. Entonces puede tener una puerta AND de 4 pines. Ya, la puerta AND que estén de 4 pines. Entonces, esta salida aquí yo las voy a poner acá. Ya, la voy a poner aquí. Esa no está en el otro, ¿ya? Un momentito, por favor. Vamos a hacerlo con usted. Tenemos aquí una. Ya. Control C, control B. Control B. Ha hecho. Perdón, señor. Ya voy a poner acá control. Ah, ya. Seguramente porque estoy con el dibujo ahí que no me lo copia. Entonces voy a copiar otro. Aquí. Ya. Segundo. Voy a copiar otro. Aquí. Tres y una cuarta. Ya. Los 4. Y esto lo hago más grandecito. Así. Tiene 4. Esto tiene que ser 0 por 0 por 0. No me va a dar 0. Ya. Me va a dar 0. Y mi salida va a ser 0. 4, 0. Entonces yo tengo 0 aquí. Un 0 a mi salida. ¿Ya? Tengo un 0. Todos son 0. Ahora aquí, yo tengo que tener 1, 0, 0, 1. Solamente me interesan estos dos. El primero y el último. Entonces me hago una compuerta. Perdón, voy a hacer esto. Un ratito ya, tiene paciencia. Este, otra compuerta AND, que le voy a poner acá. Pero solo con dos patitos, dos pines. Ya, dos pines. Ya, aquí lo voy a achicar porque es igual que el otro. Así. Entonces le pongo dos pines, ¿ya? De este de aquí. Uno y dos. ¿Dónde tiene que estar unido? Al primero y el último. Uno, uno. ¿Ya? Y entonces aquí yo tengo mi salida. Uno. ¿Ya? Mi salida que es uno. Perdón. Salida que es 1. Y para que me dé 0, yo lo voy a poner en 0. Con una compuerta AND, ¿ya? Una compuerta AND, perdón. Aquí. Lo pongo aquí. Perdón. Se fue a otro. Formas. Y tengo aquí. Mi tercer compuerta. Mi tercer compuerta y lo pongo aquí, ¿ya? Lo voy a hacer más chiquitito así. Así, ¿ya? Ahí. Listo. 1 por 0 me va a dar 0. ¿Ya? Y entonces yo aquí. Mi salida. ¿Y dónde lo voy a
¿dónde lo voy a conectar? Aquí donde dice reset, a ambos lo voy a dar, mire, a ambos le voy a hacer que le llegue el cero. Entonces, mi línea mía, la voy a colocar así con rojo, lo voy a hacer. Ya, fíjense, esta línea acá voy a hacer que llegue al reset. De aquí, ya, reset de aquí, y esta está ligada al reset del otro circuito integrado. Entonces va a llegar un cero a, ya, un cero a ambos. Esto está en 0, 0, 0, 0, 0, aquí está, y este está en 1, 0, 0, 1. Aquí entonces va a haber un 1 del bit menos significativo y un 1 del más significativo. Y esto está en 0, 0, 0 y 0. Y como quiero resetear, tengo que ponerlo a 0, 1 por 0, 0. Un 0 va a venir a resetear aquí. ¿Ya? Bien, dígame otra, por favor, ¿qué número quiere que resetee? Porque va a ser para su examen esto. ¿Qué otro número quiere que pare de contar? Él le va a contar de 0 a 99 si usted no pone nada. Le va a contar de 0 a 99 y otra vez vuelve a 0. Pero como usted es ingeniero, va a decir, no, yo quiero que pare en tu número. No sé. Va a decir un proyecto para que cuente cuántas cervezas vienen en un fardo, digamos. ¿Cuántas cervezas usé? ¿O cuánto cajita de fósforo viene en una caja? No sé. Pero usted dice, por así decir, el fardo tiene 24 botellas. Entonces, que cuente 24 botellas y vuelva a cero. ¿Ya? Un contador, 1, 2, 3, 4, 24. Ya hay un fardo. Está otro. Y viene otra, contando 24, otra. ¿Ya? Entonces, esto es de acuerdo a la necesidad. ¿Ya? ¿Quiere hacer número? Por favor, ¿alguien quiere resetear otro en otro número? ¿En qué número quiere que resetee? ¿Me indica, por favor? 85. Ya, 85. Ya vamos a ver si nos da el tiempito. Sáquele una fotito ahí si quiere, una fotito para que esto es 90, ya paren 90. O si no, yo le voy a sacar una fotito y se lo voy a poner ahí. Ya lo voy a poner en un Word para que usted tenga, se pueda acordar de esto. Ya lo voy a poner aquí en este mismo proyecto. Al poner para que usted lo pueda revisar cuando tenga tiempito. Voy a borrar y vamos a irnos nuevamente a nuestro proyecto. Ya, y su ingeniería solamente es esa. Ya, no es este, perdón, es el otro. Me disculpa. Aquí estamos, ya. Entonces, fíjense aquí. Esto lo voy a dejar ahí por si acaso necesitamos. Entonces, me decía, lo que queremos poner aquí es 85. Entonces le voy a poner 85, es lo que tiene que parar de contar, ¿ya? Por así decir, 85 botellas y para y empaqueta. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para que esté este en cuál es, cuál vamos. Este de aquí tiene que estar en 5. Y este de aquí tiene que estar en 8. Ya, esta es la unidad, ¿ya? Esta es la unidad, le vamos a poner así, ¿ya? Unidad y decena. Esta es la unidad. ¿Ya? Esta es la unidad. Y esta es la decena, ¿ya? Así le vamos a poner. Así tiene que ser, ¿ya? Así tiene que estar. Entonces, para que este esté en 5, esto tiene que estar de esta forma. El 1, 0, perdón, 1 y 0. Ya, así tiene que estar. 1, 2, 4. 4 y 1 se hace 5. Entonces, esto tiene que estar en 5.
y este tiene que estar en 8. Para que este esté en 8, tiene que estar aquí 0, 0, 1, 2, 4, 0, 1, 1, 2, 4. Entonces tiene que estar de esta forma. Aquí abajito tiene que estar así. ¿Ya? 0, 0, 1. Entonces, yo, cual sea 1 y este 1, voy a hacer que esos datos necesito. Entonces voy a borrar estos dos pines aquí, lo voy a borrar. Permítanme un momentito. Voy a borrar esto. Voy a hacer que, perdón, solamente haya dos entraditas, ¿ya? Este y este, aquí lo borro. Entonces, perdón. Bueno, ahí está. Este, aquí va a entrar este, esta primita, ¿ya? Este de aquí. Le voy a poner ahí uno y uno, ¿ya? Voy a ponérselo ahí. A ver, para que sea bonito. Y tiene que estar en uno. La primera salida. Y tiene que estar en uno, la tercera salida, ¿ya? Usted se dé cuenta. El tercer bit, como se le va a poner un ladito. Ahí. ¿Ya? Bueno, ya usted me va a entender. Uno y uno. Cuando eso esté en uno y uno, yo lo voy a conectar aquí. Entonces, aquí va a estar, perdón, lo voy a hacer con el otro número. Aquí, ¿ya? Va a ser uno y uno. ¿Ya? Cuando yo tenga uno y uno, aquí voy a tener uno. Aquí voy a tener uno, ¿ya? Voy a tener uno. Ahora, vamos a hacer este de aquí. Solamente necesito que este de aquí sea uno, el último. Nada más, solamente el último. Incluso este lo puedo poner aquí. ¿Ya? Este lo puedo poner aquí. Directamente, vamos a ver. Tenemos. A ver un momentito acá. Vamos a ponerle uno. Aquí. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a borrarlo. Permítame, voy a borrar esto. Porque no me conviene ahorita usar este. Lo que voy a usar es este. Entonces yo necesito que se haga cero. Perdón. Ya se movió todo. Ahorita le voy a acomodar, ¿ya? No tuve cuidado, se me movió todito. Ya, entonces fíjese. Yo tengo acá. Así, voy a borrar esta, una de estas líneas. Permítame, aquí, esto lo voy a borrar y voy a poner esta línea a un ladito. Ya, y voy a poner, ya, así. Y le voy a hacer su redondito más, ¿ya? Ahí, ahí, perdón. Mi chicanín. Ya voy a, entonces. Ya me voy a comprar una máquina bonita. Entonces, este de aquí tiene que tener únicamente el último de acá. El último. Entonces, este va a estar conectado. Lo voy a hacer hasta aquí, ¿ya? Así. Y tiene que conectar estado al último rayita que va a ir conectado aquí. Solamente tiene que estar en uno. Y aquí este lo voy a poner en cero. Lo voy a negar. Y lo voy a poner en cero. Ahí está negando. Aquí está en uno. Ya este último dígito está en uno. Ya. Y aquí se vuelve cero. Entonces aquí está en cero.
¿Ya? Ahí tengo el 0, 1 por 0, y a la salida tengo 0. Y ahí está. Entonces, ¿qué hago con eso? Voy a conectarme, voy a conectar esto a los reset. Aquí está el reset. Aquí. Lo mando a 0, resetea este display. Este de aquí se vuelve 0. Y como va a llegar también aquí, lo va a resetear y también este vuelve a 0. Y otra vez vuelve hasta 85. Y otra vez vuelve a llegar a 0. No sé si me dejé entender, señor. ¿Alguien quiere hacer una? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Bien, esto va a ser su examen. Va a ser un contador donde usted va a tener que parar el contador en un número. ¿Ya? El otro va a ser un diseño de serie. ¿Ya? Y el otro va a ser instalación domiciliaria. ¿Ya? Eso va a consistir su examen. ¿Ya? No sé si tiene alguna pregunta, por favor. El examen máximo 2 horas, no se puede extender más. No se puede extender más el examen. 2 horas. ¿Ya? Fíjense aquí, vamos a ver su proyectito. Le voy a sacar una captura aquí para que también se lo pueda poner a su, ya un ratito, lo voy a poner acá, una captura. Y lo voy a poner, un ratito, permítame, lo voy a copiar. Ay, perdón, voy a borrar esto nuevo. Nuevo. No guardar. Esto es lo que voy a borrar todos los dibujos. Ahora, permítanme un momentito que esto se lo tengo que enviar para que no tenga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El examen, vamos a volver a repetir. Al examen va a entrar cálculo de instalación domiciliaria, va a entrar diseño de serie y diseño de contadores. El diseño de contadores. El miércoles, ¿no? Sí, a las 9. 9 hasta las 11, no puedo alargar más. A no ser que realmente vea que está larguito, el aumente un poquito más, unos 15 minutos más, ya, porque es una tensión. El miércoles va a ser, ¿no? Hay un profesor. El miércoles. Mañana tendría que defenderme su proyecto. Bien, entonces, al examen van a entrar 3 preguntas de cajón. Domiciliaria, diseño de serie de contadores y contadores. Yo le diga, pare, yo le diga esto y usted va a poder hacer esto que yo estoy haciendo así, ¿ya? Para que usted le ponga ahí, ¿en qué número va a parar? Nada más, esta es la ingeniería que le voy a dar. Esto tiene que hacerme usted, ¿ya? Para que resetee. Tiene que haber un cero aquí, ¿ya? Tiene que haber un cero aquí, en esta partecita. Tiene que haber un cero y tiene que haber un cero aquí. ¿Ya? Basta que le llegue a uno, le va a llegar al otro. Entonces tengo que hacer para que este display se vuelva a cero. ¿Ya? Este display se vuelva y este otro display se vuelva a cero. ¿Ya? Yo tengo que resetearlo. Ambos circuitos integrados. ¿Ya? Cero aquí y cero aquí. Este display se vuelve a cero. 0, 0. Y empieza a contar de nuevo. ¿Ya? Empieza a contar de nuevo hasta el número que les indique. Pero usted tiene que conectarme. ¿Ya? Tiene que conectarme estas salidas de acá a una compuerta lógica. No sé, puede ser una compuerta AND o puede ser
una not, no sé, depende. Y esto de acá, ¿ya? Esto de aquí, perdón, no me está saliendo. Esto de aquí, ¿ya? Here. Esto de aquí. Esto de aquí, ¿ya? Estos tienen que estar unidos. Y de esta tiene que salir un aquí. Para que resetee, ¿ya? Entonces, usted sabe que la primera salida es el bit menos significativo. Está creciendo. 1, 2, 8. 1, 2, 4, 8. ¿Ya? Eso será su examen. Muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta, por favor? ¿El examen, ingeniero, va a ser en el programa? ¿Con el uso del programa? No. No, porque no les va a dar tiempo. Va a ser escrito. Ahora, si usted lo hace en programa, le da el tiempo a mano. Si usted lo hace en programa, ya lo hace funcionando, entonces yo le voy a dar extra. Ya, le voy a dar puntos extra porque usted se está esmerando. Ya, entonces yo le voy a decir, ah, usted sacó en este examen, le faltó puntos, yo le voy a aumentar aquí algunos puntos, ¿no? Puede ser 2, 3, 4, 5 puntos, digamos, ¿no? Puedo aumentarlo por haberlo hecho en Proteo, porque hay personas que lo hacen rápido, digamos, hacen su diseño y rápido lo hacen, ¿ya? El de la intermediaria es sumar, sumar y convertir a corriente o potencia y listo, aumentarle el 20% e indicar el número de calibre o del número de cable es tanto para tanto. Listo, punto, se acabó ahí. Eso lo hacen menos de 15 minutos. Es sumar, a ver cuánto tengo. Ah, este no está convertido, lo tengo que convertir. Ya, listo, ya sumé. El otro diseño de contador es el que le va a llevar tiempo. Pero el de la instalación domiciliaria, máximo 10 minutos. Y este de aquí, también uno máximo 10 minutos. No le va a llevar más. Porque usted va a hacer esta partecita de acá. Esto va a ser. Esto de aquí viene así. De cajón viene así. ¿Ya? Todo esto viene. No lo voy a hacer con otro. Con otro. Este, ¿ya? Lo voy a hacer aquí. Fíjese acá. Todo esto de aquí. Va a venir dibujado. Y lo que usted tiene que interconectar. En esta partecita de acá. Esta partecita de aquí, esta de aquí, esta ingeniería de aquí. ¿Ya? Yo tengo que poner un cero que resetee aquí. Tengo que poner un cero aquí. Un cero para que me resetee ambos displays. Un cero. ¿Y cuál es mi meta? De acuerdo a la salida de los números que me pidan, yo voy a poner mi display de unidad en cero y mi display de decena en cero. ¿Ya? Y aquí hemos visto dos ejercicios. ¿Ya? Y le he pedido a usted que me diga para poder conectar. Este le va a llevar máximo unos 15 minutos. Porque es simplemente decir, a ver, aquí el número tanto. Ah, yo lo hago así y ya. Igual. El número. Aquí, por ejemplo, el 2. El único que está en 1 es este de aquí. La línea 2 nomás. Ese me sirve y lo puedo usar con una compuerta no. Y aquí el 7, los 3 en 1. Ah, esto, una compuerta AND de 3 pins. Y listo, ya está ahí. Y ya lo reseté. Esto, en media hora usted hace la pregunta 1 y la pregunta 3. Y la pregunta 2, pues le va a llevar el resto, ¿no? Que tiene que hacer mapas de campo para el serie, ¿no? Yo le voy a dar la serie tanto. De repente le dé 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O de repente al revés, digamos, 7, 6, 3, 2, 1, 0. O intercalado, pues, ¿no? 0, 7, 5, 3, 2, 1, así. Y eso tiene que hacer. ¿Ya? Entonces su examen, máximo 2 horas suficiente. ¿Ya? En media hora, si usted hace el diseño de serie, en media hora lo va a hacer. Y le queda una hora para hacer el Proteo. ¿Ya? Usted me dice, profesor, ya acabé y lo he hecho en Proteo, mire acá. Ahora, si usted lo tiene ya en Proteo, pues le hace modificaciones, ¿no ve?
le hace modificaciones. Ya lo tiene hecho el circuito del proyecto que le toca. Entonces dice, ah, le voy a cambiar estas compuertas. Y ya sobre ese proyecto hecho, modifica la serie que se le dio, nada más, ¿no? Y más facilito todavía, porque va a tener el diseño de proteo hecho del contador y de la serie, ¿no? Y ya usted lo hace. ¿Lo ve? Bien. Eso sería este alumno, su examen para el día de miércoles. Mañana dependería su proyecto, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Entonces, simplemente preguntarle, ya acabamos todo. ¿Qué les ha parecido el módulo? ¿Qué les ha parecido el módulo a ustedes? ¿Qué piensan de este módulo? Ha sido muy, muy fácil. Ha sido complicado. ¿Les ha sido de utilidad? Bueno, para mí, yo estoy listo porque he logrado que hagan 4 proyectos, ¿ya? Conmigo en este módulo han hecho 4 proyectos, ¿ya? Pero tenía, me hubiera gustado hacer proyectos con ustedes, pero no me dieron esa materia, ¿ya? Pero están ustedes para poder, su docente o con su jefe, y decirles, ¿no? Que en el estrategia podemos sacar mucho provecho todavía. ¿Ya? No simple concepto. Ahí se puede hacer proyectos. No uno, de repente 2 proyectos. ¿Ya? Bien, señores. Muy agradecidos con ustedes. Y voy a tomar lista un ratito. ¿Ya? Permítanme un momentito. Voy a ir en lista. Vamos a ver aquí un ratito, por favor, para que no haya problemas. Ya, un ratito, por favor, voy a compartir esto. Nueva función. Ya. Me avisa si lo ve, ya. Un ratito. Aquí está la siguiente. Hay una preguntita. ¿Ya? Sí, dígame, señor. En sí eran 3 proyectos. Uno que era el diseño de letras, contado en serie y instalación domiciliaria. ¿El cuarto proyecto cuál sería? El primero fue el diseño de letras. El primero. Ese ya lo hizo ya. Uh-huh. Ya lo hizo ya. ¿No ve? Ese es uno. El segundo proyecto es de instalación domiciliaria. El tercer proyecto es el de la serie, diseño de serie, de la secuencia, los contadores, ¿ya? Y el cuarto proyecto es el contador que usted va a parar. El contador cuenta de 0 a 99, pero usted lo puede parar en el número que usted quiera, ¿no? Serían los 4. Ingeniero, a ver, vamos ingeniero, a ver. Una cosita. ¿Sí? Escucha, en la lista que nos mandó, nos repartió los proyectos y en algunos compañeros les ha tocado el contador de serie y a otros nos tocó el contador de números, por ejemplo, de 0 a 90 o de 90 a 0. ¿Ya? ¿Lo tiene que hacer o quiere que le cambie a serie? No, o sea que según eso, solo serían 3 proyectos, no serían 4. Sí, en... Aquí tenemos contadores. Claro, es que se lo he repartido. No se lo he dado, digamos, a todos. No, a todos números de serie y a todos contadores. Lo he dividido. Ya, a algunos le he dado contadores y a algunos le he dado serie de números. Ya, entonces, para usted son 3 proyectos. Te tocó, digamos, por así decir, contadores, parar el contador en número.
y a su compañero le tocó el número de serie. Pero para mí, el proyecto que usted está haciendo es uno. Su compañero no está haciendo contadores, pero usted está haciendo serie de números. Entonces, para mí, usted está haciendo contadores, ¿ya? De 0,99 o 99 a 0. Y el segundo proyecto para mí, serie, el diseño de serie, ¿ya? Diseño de serie. Son dos. Para usted es solamente uno, pero para mí, porque se lo he distribuido, a algunos le di serie y a otros le di contadores. Entonces, para mí es que hay dos proyectos. Usted ahorita ha acabado de hacer un proyecto, dos proyectos conmigo de contadores. ¿No ve? Lo hemos hecho aquí, 35, y que pare en, no me acuerdo qué otro número más. ¿Ya? Entonces, para ustedes uno solo, pero yo veo que he citado para hacer el diseño de serie y el diseño de contadores. ¿No? Yo lo estoy contando así. El primer diseño que usted hizo fue el de letra. El segundo proyecto es instalación domiciliaria. El tercer proyecto para uno es el diseño de serie y para otro es el diseño de contadores. ¿Ya? Entonces son tres proyectos que están figurando, tiene razón, pero para mi satisfacción personal son cuatro proyectos los que usted puede realizar. ¿Ya? Y gracias por aclararme. Muy bien, señores. Voy a tomar lista, ¿ya? Don Roberto Quiroz Barbosa está presente. Ya reprobó la materia, ¿ya? Bien, Jocelyn Bueno Durán está presente. Ya. Entonces, Orlando Calizaya González. Muchas gracias, señor. Alejandro González Solís. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Noelia Aranda Rebeca. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Wilder Justin. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Don Eduardo Arnold Romero. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Don Palenque Quirós, Kevin Deymar. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Ricardo Rubén Pérez Zapasa. Presente, ingeniero. Muchas gracias. María Silvestre Taborga. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Isabel Siles. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Virginia Nikita. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Señores, entonces, otra vez pregunto. Barbosa Quiroz, Roberto, no presente y tampoco está presente Jocelyn Liz Bueno Durán. Sí, Son aquí dos faltas, estoy. dos personas. Ah, ya, pero gracias. Va a disculpar. Bueno, Durán. Entonces, el único. Gracias, gracias. Entonces, Roberto Quiroz nomás está con falta, ¿ya? En el 7 ya no puede dar. Entonces, grabo, ya no puedo corregir. Ya. Muy bien, estimados alumnos. Mañana nos vemos a las 8:30 nomás, ¿no? Para su proyecto. Ya. Y el día miércoles. Ya, y el día miércoles examen a las 9. Que tengan un excelente día, que les bien y ha sido un gusto, ¿ya? Un gusto contar con ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana, Inge. Mañana, señora, esta mañana. Muchas gracias. Que les vaya bien.